De alguna manera ha marcado esa tendencia, ¿no? Que muchos ahora la están siguiendo. Es una inspiración, es una motivación lo que ella ha estado haciendo de una manera muy callada, muy, muy, muy personal desde hace varias décadas. Estamos cambiando, estamos en una etapa distinta donde precisamente la tendencia es a mirarnos internamente, ¿no? Hacia nosotros mismos y a revalorar lo que somos, el pasado, etc., ¿no? Y esto Meche lo viene haciendo hace muchos años. Da un cambio drástico cuando hago mi primer viaje, el primer viaje de mi vida, y lo hago al interior del país, y ese lugar era Huancayo. Fue algo impactante en mi vida. Fue un día de lluvia, de rayos, de truenos. Así me recibió Huancayo. Para mí era como si me estuviera recibiendo con fuegos artificiales. Eso sentí yo, me parecían que eran fuegos artificiales. Fue impactante porque en Lima, yo limeña, nunca había salido de Lima, y encontrarme con esa lluvia torrencial, con esos relámpagos y esos truenos, no me asustaron. Todo lo contrario, era una cosa que me emocionó de una manera increíble. Yo recuerdo que llegué a la estación y pregunto dónde está el hotel de turistas, que era donde yo me iba a quedar, y me dicen, es cruzando el parque enfrente. Me dijo, pero espérese porque ya esto pasa en unos minutos. Yo le dije, no, yo lo cruzo así porque quería sentir cómo me abrazaba esa lluvia, esos relámpagos, esos truenos. La verdad que para mí fue algo increíble. Ya la llegada y ese impacto fue grandioso. Mirar esos colores, esa diversidad de trabajos, esa artesanía de aquella época, de hace más de 30 años, mucho más. Te puedes imaginar lo que uno se podía encontrar en esa época y lo que era Huancayo en esa época. Era bellísimo, hermoso, que para mí fue como un dardo que vino directo a mi corazón para quedarse eternamente, ¿no? Ese amor tan grande y esa inspiración que nunca morirá. Bueno, en realidad nosotros vivimos en un país privilegiado. Privilegiado por nuestra historia, ¿no? Milenaria, que ya es un regalo. Y gracias a Dios, nosotros en nuestro país, y es uno de los pocos países en el mundo que tiene cultura viva.
que aún tú puedes viajar a cualquier lugar del Perú y vas a encontrar no a artesanos, vas a encontrar a maestros artesanos, porque lo que nosotros tenemos en el Perú son maestros artesanos. Y la verdad que para mí eso es fundamental, porque yo creo que si ellos no existieran y no existiera la cultura que tenemos nosotros los peruanos, no existiría Meche Correa. Meche Correa existe porque existe el Perú, porque es mi inspiración, es mi vena, o sea, es lo que me conmueve profundamente, y son las manos de los artesanos la que me conmueve también, porque ellos realmente hacen una calidad de trabajo increíble, incomparable, para competir en cualquier parte del mundo. Bueno, Meche Correa para mí es un ícono dentro de la moda del Perú, es una mente creativa que no ha parado los últimos 30 años, rescatando el legado milenario textil que tiene el Perú de una manera respetuosa y llevándolo a un ámbito en el diseño de modas nacional e internacional sofisticado, con mucho reconocimiento no solamente acá, sino a nivel internacional, y creo que es un referente sumamente importante dentro de la moda del Perú. Hablar del trabajo de Meche Correa, de la trayectoria que tiene Meche, a cuántas personas ha inspirado y sigue inspirando, es bastante, bastante importante, ¿no? Y bastante grande. En general, Meche lleva muchos años recorriendo el Perú, trabajando con artesanos y de alguna manera reinterpretando a una visión cosmopolita, inclusive que no queda en un segmento de souvenir u otra cosa, sino que encaja perfectamente en un segmento de lujo, pero reinterpretando el Perú. Y el trabajo con los huancas, yo sé que tiene un espacio especial en su vida profesional, porque es una de sus primeras relaciones a nivel artesanal es con la cultura huanca, la cual es fascinante, es colorida, es rica. Todo lo que podemos ver en la cultura huanca es maravillosa, tanto en indumentaria femenina como masculina. Todo mi trabajo siempre cuenta algo del Perú, pero sobre todo cuentan las manos de esos artesanos que hacen que esa obra tenga una magia especial. Porque cuando interviene la mano, definitivamente hay una magia increíble. Porque el artesano tiene pasión por lo que hace. Yo tengo pasión por lo que hago. Y siempre digo, hay algo en mi trabajo particularmente que no se mira ni se toca, pero que está ahí, que es esa pasión que traspasa la obra y hace que tenga un magnetismo y una atracción increíble. Tengo mucho arte popular porque me gusta tanto y el arte popular está lleno de color, ¿no? Y el color, la verdad, es lo que nos da alegría, nos llena los ojos, nos cambia el humor. Realmente es tan vibrante y tan importante, sobre todo en estas épocas, que en realidad venimos pasando situaciones tan difíciles en el mundo, que tenemos que llenarnos de esa magia del color, de los bordados, del tema hecho a mano. Si juntamos todo eso con el colorido y el arte popular que nos llena el país, yo creo que eso nos ayuda a seguir viviendo con alegría. Cuando hablamos del bordado huanca,
la tradición que tiene este bordado de tanto tiempo, ¿no? Cómo se remonta y cómo los, obviamente los artesanos están acostumbrados a trabajar con una paleta de color y cómo Meche ha podido reinterpretar esto y proponer una paleta distinta o proponer color, el mismo color sobre el mismo color a la hora de bordar, ¿no? Como vamos a ver luego, blanco sobre blanco, negro sobre negro, cosas que para ellos era muy difícil de poder entender, pero luego al ver el resultado final se han quedado sorprendidos. Bueno, el color del pueblo huanca es el color de la festividad, de la algarabía, de estas flores propias de la región Junín, de esta técnica maravillosa que tienen los artesanos para bordar a máquina de pedal, que solamente ellos han desarrollado y creo que es una fiesta de color. Esa esencia huanca, esa fuerza, que luego la transmito a otros lugares del Perú, porque en realidad a cada lugar del Perú que vas, vas a encontrar una fuerza y una esencia increíble. Pero especialmente Huancayo, que es el que marca mi vida, el cambio en mi vida, empezando por los bordados llenos de color, esas flores, ese trabajo a mano que es increíble y yo lo he trabajado pues desde que inicié, ¿no? Empiezo con esta famosa manta que se llama la yigya, ¿no? La manta de la yigya es una manta que se usa para cargar a los bebés, que se usa para llevar, para cargar tus cosas, también la usan para eso, pero esencialmente está hecha para cargar a los bebés y está llena de colores. Esa fue una de las primeras piezas que a mí me emocionó muchísimo. Es una manta llena de amor. Y la hice imitando casi la forma como ellas usan, ¿no? Que lo llevan hasta las espaldas y se lo amarran acá adelante. Lo hice bastante semejante y bueno, fue un boom ese bolso, fue un boom. Y fue un boom y me sentí muy feliz y muy grata porque en realidad ese bolso tuvo un gran éxito aquí, en nuestro propio país. Se han usado en Huancayo para hacer estas mantas, se han usado telas acrílicas, hilos y lentejuelas, papel, cartón para dar volúmenes. Y de una manera tan humilde han logrado hacer algo tan grande, expresar lo mismo de una manera maestra. Eso somos nosotros, somos capaces y el arte es así, el arte es capaz de eso. Y nosotros en el Perú, creo que los peruanos tenemos de manera muy natural, tenemos en nuestra vena el arte y lo somos, eso lo tenemos en nuestro ADN. En las esclavinas, que es otra parte de mi colección, es una pieza que usan los hombres, pero estas casi siempre te expresan partes históricas, ¿no? Situaciones que uno va viviendo cotidianamente en la historia, ¿no? Vas a encontrar, vas a encontrar al Che Guevara, vas a encontrar a Miguel Grau, vas a encontrar a San Martín, vas a encontrar la bandera, vas a encontrar el escudo y ahí te van expresando partes históricas. Mi colección son piezas que tienen 60, 70, 80 años, 40 años, ¿no? De diversas épocas. La mayoría son hechas por Aquilino Ramos, por ejemplo, y está firmada por Aquilino Ramos, que es uno de los bordadores que ha habido en Huancayo, de los más importantes, ¿no? De los más famosos, vamos a decir. Bueno, es impactante, es impresionante, ¿no? El ver toda esta colección tan grande de piezas y todo el trabajo que hay detrás de horas, ¿no? Y todo ese detalle artesanal que se está volviendo a recuperar, ¿no? Hemos pasado por una etapa en el consumo, en el textil y en la moda, que la cual sigue siendo aún, ¿no? de consumo masivo y en no mirar
realmente el trabajo artesanal y lo que una prenda, una pieza te puede contar, ¿no? Eso es algo que diseñadores como Meche lo han trabajado y lo siguen trabajando súper bien, a tal punto, como dije antes, que sirven de inspiración para muchos diseñadores. Esas alfombras que tienen por Semana Santa llenas de flores, esas alfombras vivas de flores, estas danzas que tienen su folclore y esta indumentaria propia de ellos. O sea, creo que es importantísimo rescatar que Meche puede trasladar toda esa riqueza cultural y milenaria en los trajes que ella diseña. Bueno, estamos, ya hemos preparado la piel y en este momento estamos dándole un poco de luz a los ojos. No queremos nada llamativo porque aquí lo importante es que se luzcan las prendas. Y nada, la tendencia también siempre es natural. Obviamente va a ser una explosión de color interesante de todo este trabajo, ¿no? La locación en la que estamos le va a generar todo un sentido de contraste bien interesante, ¿no? Porque los espacios son planos, monocromáticos, entonces es ahí donde va a resaltar todo este trabajo del bordado, el bordado huanga que Meche reinterpreta tan bien, ¿no? Y esta mezcla sobre negro, ¿no? que tiene el bordado. Bueno, vamos a ver el fashion film de una manera moderna, muy limpia, muy minimalista, en este espacio hermoso que es parte del Hotel B, que ha sido una galería de arte importante, con unos trajes absolutamente ricos, llenos de riqueza textil y de colorido, en un espacio sumamente minimal, como dije antes, y creo que las expectativas son que el público va a poder ver un hermoso lienzo en esta colección magnífica. Bueno, en el Fashion Film vamos a ver realmente el resultado de mi inspiración, el resultado de lo que se ha generado en mí a partir de ese gran cambio que ocurre en mi vida y que aprendo a entender el arte popular, el arte del Perú andino. Vamos a ver el resultado de lo que nace en mí a partir de esta gran inspiración que es este trabajo maravilloso que hacen nuestros maestros artesanos huancaínos.
el fashion film me ha encantado, me ha servido también a mí de inspiración, me han gustado mucho el trabajo que he visto, ¿no? Las piezas, pero eso es lo interesante, ¿no? De poder rescatar este trabajo y ponerlo en escena y me ha encantado, la verdad. ¿Cómo de algo tan magnífico se pueden lograr cosas tan sublimes y tan atemporales además? Porque eso justamente es el sello de nuestra cultura textil, la temporalidad. Si nos damos cuenta, tenemos este legado tan importante que ayer, hoy y mañana, en 50 años, seguirá estando vigente, porque eso es justamente lo que nos precede en nuestro arte milenario. Me siento profundamente feliz porque, en primer lugar, mi trabajo ya se ha internacionalizado. Yo creo que conocen a Meche Correa en muchas partes del mundo y a través mío han podido conocer al Perú, pero al Perú verdadero, porque yo hago una expresión contemporánea, pero de nuestra total esencia. Meche Correa existe porque existe el Perú. Trabajando con los artesanos que están acostumbrados a trabajar de una manera, con unos colores tradicionales y tantos años y demás, ella un poco les rompe los esquemas al manejar otro tipo de colores y cambiar un poco, ¿no? La propuesta. Claro. Interesante. Sí, de hecho el artesano tradicional trabaja siempre su técnica, su color, su paleta de colores, pero viene Meche y me dice, bórdame todo esto de celeste o todo esto de blanco, todo esto de negro. Y hasta que no lo hagan, no van a saber qué pasa. Y ese es nuestro trabajo como diseñadores, ¿no? Probar y hacer de esto cada vez algo diferente, ¿no? Sí.